Buenas, ¿cómo están? Yo soy Julissa. Muchas gracias por venir al canal. Hoy es lunes 28 de enero, de febrero de 2022, el último día del mes de febrero, señores. Ya estamos entrando en marzo. El día de hoy voy a hacer este video bien rápido, hermanos, porque no sé si vinieron al canal durante el fin de semana. Yo había puesto un video sobre la burla que está haciendo Jennifer López en su nueva película Cásate Conmigo. Él hace burla completamente e intencionalmente a Dios. Ella se burla de Dios. Las letras de su canción, que se llama Iglesia, habla y usa contextos de la Biblia, usándolo para bailar sexualmente y toda la cosa. Bueno, yo hice un video sobre eso y también lo puse, después de lo que le enseñé de esa película, Cásate Conmigo, también le puse a su primer esposo, Hany Noah, hablando de cómo ella practica la santería para ganar fama y dinero y que tiene una madrina. También habló otra persona en ese video donde dice que conoce a Jennifer López, que se mete en magia negra, que hace cosas a personas y no le cae bien. Llama a su madrina en Miami y hace muchas cosas de ella. Y practica mucho la magia negra. Entonces yo le hice ese video y obviamente me lo acaban de, como quien dice, bloquear aquí en mi canal. Lo bloquearon usualmente cuando eso pasa, ¿ok? Me dan una advertencia y dicen que está bloqueado por partes, pero dice que está bloqueado mundialmente ese video. Y obviamente no quieren que lo vea nadie. El mundo no quiere que se despierte más nadie a la realidad de que artistas como Jennifer López venden su alma por fama y dinero, ¿ok? Y era muy importante para mí yo venir a hacer ese video sabiendo en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos tan fuertes, hermanos, que se está hablando hasta de guerra mundial, ¿ok? Pero yo dije, voy a hacer un paréntesis durante el weekend, voy a hacer este video de Jennifer López, porque la verdad, hace 2 años, cuando ella hizo el Super Bowl con Shakira, gente de mi iglesia, pastor y todo, dijeron de alguna u otra forma en su cuenta de Facebook que se sentían orgullosos de que Jennifer López estuviera en el Super Bowl. O sea, que pusieron cultura antes que Dios. Y uno se enorgullece tanto, la verdad, esto es algo que casi la gente no habla. Uno se enorgullece tanto de otros países de donde uno viene, pero al final es mismo Dios que te elige dónde tú vas a nacer y todas las cosas. Y yo no veo nada de sentirse como sentir algún tipo de orgullo porque es de un país o el otro. Pero cuando tú pones eso primero que Dios, ahí es que está el problema, ¿ok? Mucha gente dijeron que se sentía orgullosa de que una persona así haya alcanzado tanto. Y detrás de cámara, detrás de puertas cerradas, Jennifer López lo que está haciendo es sacrificio de animal y bañándose con la sangre de ellos para traer fama y dinero. Yo cuando hago un video así, yo no me voy a sentar aquí a hablarle mi opinión, porque las opiniones de todo el mundo cambian, ¿verdad? Yo le quería dar la verdad y le puse la verdad y el video lo cancelaron completamente, mundialmente, como le dije. O sea que no le puedo poner la prueba, como puedo decir. Este video que salió de su primer esposo, estoy hablando de 1997-98, cuando ella recién hacía la película Selena, que ahí fue como quien dice que hubo un boom de Jennifer López, que ella salió al mercado y que mucha gente la conoció y después de ahí siguió, ¿ok? Pero esta persona que la conocen, que el mismo Hany Noah también dice que él vio varias ocasiones donde le hacían baños para traer fama y dinero y el amor y todas las cosas. Y son rituales que hacen la gente en santería y cosas así. Cosa que yo la verdad no tengo nada que ver ni me interesa, pero quería decirle la verdad a mucho porque yo sé que muchos latinos, muchos de nosotros, la cultura de nosotros dice, a mí cuando yo estaba creciendo, lo que yo dibujaba siempre eran vestidos. Yo siempre, si yo cogía un lápiz y un papel para dibujar, yo siempre dibujaba ropa. Y la gente siempre, siendo dominicana, decían, oh, ella va a ser la nueva alcalde de la renta, o ella va a ser la esto. Y la verdad, yo dentro de mí, yo a esa edad yo no sé nada de eso, ¿ok? Pero cuando Dios tú tienes una relación con Dios, tú vas creciendo en esa relación con Dios, tú te das cuenta que al final del todo, tú quieres ser quien Dios te ha hecho ser, ¿entiendes? Tú no quieres ser como a nadie más, ¿ok? Y entonces, lo que pasa es con niñas pequeñas que la ven bailando, la ven actuando, o
muestran algún interés por hacer algo así, dice, ay, esta va a ser la Jennifer López, esta va a ser igualita a Jennifer López, ya le encanta Jennifer López, ya va a ser igual que eso. Y Jennifer López lo que está haciendo es haciendo santería para traer fama y dinero. Y por eso que tenemos que tener tanto cuidado con lo que sale en nuestra boca, ¿entiendes? Ah, yo no te estoy diciendo que ahí no hay talento, obviamente. Talento tiene que haber, pero el talento de un cristiano es para glorificar a Dios, y el talento de una persona que no tiene que, no quiere nada que ver con Dios, obviamente se ve en su video de que hizo para esa película específicamente que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Ella se ve vestida casi desnuda en una iglesia donde hay gente arrodillada ante ella, okay, usando contexto de la Biblia para hacerlo para un baile sexualmente en una iglesia. Entonces, dime tú, uno como cristiano, ¿tú crees que yo quiero escuchar a un pastor diciendo que se siente orgulloso de ella? Are you kidding me? Eso es lo peor. Ok, yo era muy importante yo venir a hacer ese video. Como le dije, lo cancelaron, lo tuve que quitar. Te estoy haciendo aquí solamente mi opinión, mi comentario. No le puedo mostrar las pruebas. Yo creo que ya después de un tiempo de esa película van a salir quizá al aire muchas pruebas de que sí, cogió el nombre de Dios en vano, cogió muchas cosas, contexto de la Biblia para eso, pero la razón de este video es para informarle de que si andan buscando el video que yo hice durante el weekend sobre que Jennifer López se burla de Dios, quizás no lo van a poder encontrar. Ese era el video de hoy, hermanos. La verdad que es muy triste de ver cosas así, de que el mundo te quiere vender, oh, que ella nace en el Bronx y ha luchado tanto para estar por donde está, y mira cómo sale toda la luz, es lo que quiero decir. Pero anyways, gracias no por venir al canal, espero verlo en el próximo video, y gracias por compartir este video. Que pasen buenas noches. Bye. Hi everybody, this is Julissa. I'm here to invite you to my podcast, Julissa Designs, and it can be found on Anchor, Apple Podcasts, and Spotify. You can join me every day as I make episodes of the latest news, real life stories, and I also share my favorite Bible verse. Hope to see you then. God bless. Amigos, de nuevo por volver a mi canal, no te olvides suscribirte y compartir este video. Espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bye.